sabe aquí. Usted sabe. Yo soy foráneo. Su historia está en aquí, pero eso hay que sacar afuera, pues. Pero para eso necesitamos apoyo de ustedes. Si ustedes no nos dicen nada, tranquilo, también nosotros, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces es organizarse, ¿ya? Llegan los militares, ¿ya? Y chaype jawan manco carga, kay totos zona estratégica de Sanchik. Chayman hina kaypi diamu manco carga, ¿no? Zapapuncho, ahí ca helicóptero está kayman chayamu manca. Y se va a venir, dejando un día, dejando dos días. Diario, así es. Primero helicóptero ha llegado 8 de febrero. Y de ahí así nosotros también hemos asustado. No conocíamos también helicóptero también ese tiempo. Así, por acá, por allá ha aparecido helicópteros por bajito nomás ya. Sueltaban los militares ya. Cuando llegaron los militares con los helicópteros, han rodeado por el aire bastante helicópteros. Dice la gente, lo han reunido y luego lo han metido al cuartel. Llegaron los presos de diferentes distritos, provincias, muchos llegaban vendados de cabeza y nadie podía ver e identificar a esas personas. Llegaban los helicópteros e inmediatamente toda la población ya teníamos que correr a nuestras casas. Así al llegar de diferentes sitios, de no sé de qué sitios traía, 7 de la mañana ya se bajaba el helicóptero. Y pobre la gente, tapado con su propio poncho, vendado toda la cara, amarrado con sus casacas, con sus camisas así, a la base lo metían, para el día siguiente no parecía. El helicóptero bajaba en la pampa, De ahí sacaban, traían a pipis a la gente, de acá al camino. Acá en la puerta era, pues, ¿cómo se llama?, de escuela. De ahí metían, ya a las 2 de la mañana, primero de la mañana, ya sacaban a matar a pe. Y pobrecitos gritaban, maltrataban, masacraban a la gente primero, después que nos llevaba para matar. Según que lo que hemos visto, interdiario llegaban los helicópteros. En cada helicóptero venían 6-7 personas presos, de los cuales nunca más salían. O sea que estamos hablando un medio año, ¿cuántos helicópteros llegarían? Por eso los que han venido de la CBR y otras instituciones calculan más de 2.000 que llegaron para todos. Y nunca más salieron de acá. Justo para el toparo. Tenía en aquellos años 24 años de edad y como yo estaba delicada de salud en Lima, me vine acá al pueblo, a mi pueblo Totos, a como buscar apoyo moral y descansar. Y yo no sabía que acá estaban todos los soldados militares en este mi pueblo, en el, se habían hecho como cuartel acá. Llegan los militares, ahí estratégico, no había comunicación, y listo, ¿no? Ajá. Estos militares, ¿qué cosa han hecho acá? ¿Qué abusos han hecho? Cuando había cualquier cosita, inmediatamente éramos sometidos a la plaza principal, ahí hacían maltrato físico a toda la población toteña. Hemos sufrido robo de ganados, violaciones, torturas, todos, todo el pueblo en general. Mientras tanto, que estaba ausente como 8 años, lo habían saqueado mi casa. Los militares entraron, lo han derrumbado y se llevaron al cuartel, puerta, ventana, madera, tablas, todo. Acá en mi casa ha sido destruido por militares. También murió mi hermano, Marcial. Y también mataron inocentes, los militares. Acabaron con muchas personas y los mataban diciendo que eran sinderos. Y todo eso son unas mentiras, calumnia de los militares. Ahí está mi casa. Lo que han terminado ellos de eso.
todo, ahí está todo, todo, su techo, todo, todo mi cosa llevada. Esta es mi casa. Todo, todos sus tejas vendieron. Todo lo que estaba, acá había horno. Ese horno también lo hacen volar, aquí trabajaba en horno también, lo hacen volar. Nosotros quedamos totalmente desnudos, sin nada, ni barreta, ni platita, nada. Nos unían reunión en la plaza principal con los soldados que pasaban, saqueaban platas blancas, barreta para que se empeñasen para su vicio. Los militares, capitanes, que no fue conciencia, pena, parece que no fuera hijo de un serrano, hijo de un provinciano. Estos señores saquearon, mandado por general, por esos caimanes. Pobre distrito, pobre la cuna de María Palau, ha llorado, ha sufrido mucho. Tía, pues, mamá. Caiguaway manta binga tibuchu imach. Sukta guardiam, huasillay manta psiliapa, yanta, kunata, hasta baraku. Lume moliatagne, nyuhata. Wakajatayapi, yachakurane. Chita chay kunawan, chay chita yo yachakuchkaptimi, chayaramura, suktata, sukta guardia. Hinaspangmi, chita yay kunata kailas, hapita kailay kuptimi. Chay piwaja kurane. Yakta rispita chikmi hamun ni kuniran kita. Hinaspay kika imana satkain abusa kun kichik, nispay. Ha sido un total atropello. A veces nosotros pensábamos confiando en los policías, en los militares, tanto que nos decía que ellos son pues, los guardadores de la población, pero sin embargo ellos han sido los peores que nos han pues, tratado mal, ¿no? Ay, Dios mío, así entrando a mi casa también llevaba mis quesos, mis radios, mi termo, todo mi, de mi tiendita también llevaba. Cuando yo escondiendo dormía en otro sitio, entonces cuando estaba así durmiendo, andando, ellos se aprovechaban, se llevaban. Cuando entraban a mi casa no había nadie y llevando mis cosas se regresaban ellos. Pobres mujeres, pagaba su destino. Esos soldados agarraban como si fueran sus esposas, sus queridas. Aunque tenía a su marido. Ellos violaban a nuestras señoras. A nosotros mirábamos, ¿qué vas a hacer? Mirábamos. Inas pensión, yo hasta señor Mahavar, hasta guavaita, señor Mahara. Inas pan me sirve, guavaita, violar a señor. Padre, chataura ahora. Aunque está yo de usted, yo hay que salvar a Rico, no soy Rico. Era de ser chakra y mañana y procurar esposo y tal, señor Mahapti. Padre, padre, en ti también esposo y mañana es para que tú estás a teracho. Jupa, ay, salestan, jupa, tía, y chisca, mi caraja. Esposo y cama piñuja, señor Cerebrejane, una y otra. Militaranos pan y majabanco, ay, guarja. Jalayat, mamá, chayata, mamá, ay, guarja. Otra alto, man. Spam majabanco. Y por la cual monas janta lo barja chimilitar. Monas janta chimilitar con la cual. Pan papi, mala mona tips, mo aitoa. Che arman con la otakawa. Apagacho. Napting men arwaja y loa kani. Maki tips, jipaman o atarwara. Napting kai maki. Hemos turpawaro. Hasta kanangamaps ayincho. Malcani, entero el pibs escapado hoy hoy trabajo. Hay más masta majaba. Nos ni oigo un tapo. En rotam, la hay que por el cani. Ahí mis muchachos eran flotos que tienen que dar tu bachillerato. Ya, y no podían, manda. Nada.
Si es que querían salir, no hay nada. Había un salvoconducto, ¿qué cosa? Nada, pase. ¿Y matasó qué cara? Era un papel que nos decía que va a salir. Vinieron a mi casa a las 7 de la noche, en ese tiempo era prohibido. Nadie podía salir a la calle a partir de las 8 de la noche, era toque de queda. Pero sin embargo, ellos me vinieron a las 7 de la noche diciendo, te llama el jefe, quiere preguntarte algunas cosas. Y como yo no quería salir, yo decía, ¿para qué voy a salir, señor? Yo no tengo nada que ver con el teniente ni nada. No, porque si no va a ser peor. Diciendo, aventó una bala acá en mi puerta, por eso de miedo tuve que hacerle caso, fue al cuartel. Y en el cuartel el señor me dice, te llamaron por la radio, solo para eso. Con ese pretexto me llamó al cuartel, que te llaman por radio, diciendo, y cuando me estoy viniendo, me ataca acá cerca al camino a mi casa y me arrastró hasta la plaza y me dijo, te voy a hacer pasar por todos los soldados. Por todos los soldados te voy a hacer pasar, cállate el carajo, cállate tu boca, diciéndome golpeada por toda la cara. Y encima me empezó a sacar uno por uno mi ropa, mi zapato, mi sombrero, mi falda, mi ropa interior, todo. Y encima me empezó a golpear y cállate la boca, pero yo no me dejaba. Seguía pataleando hasta que me torció el brazo y me dejó deslocada. Y luego al final, cuando ya mi brazo estaba herida, ya no pude defenderme, ahí me calató, me desnudó y ahí en la misma plaza y uno de los soldados me violó. La escuela era pues un local amplio, ahí hicieron pues su local para torturas. Y otro también hicieron un bote. Bote le decíamos, un lugar donde que a las personas así más culposos, ahí lo metían a un hueco y lo torturaban. Se ha mantenido en las ocotanas, pero como san chapo ahora es el chapo en eso vaya estado chapo no en ese pero sabe que no es español. Cuatro soldados me lo han metido a la base, ahí me lo han tenido, como se llama, mojado el bote, que dicen chiquitito, ahí todo mojado, ahí me ha tirado. El día siguiente me sacan, me golpeaban, me abullaban totalmente, me colgaban de los dos manos para arriba para hablar dónde yo lo tenía, armamento moderno, pero yo nunca, y ni siquiera yo no sé manejar, nunca he tenido, es una calumnia. Le dije, ¿qué problema tengo? A ver, deme, señor jefe, ¿qué problema tengo? Por eso estoy detenido. Cállase la boca, te roco y mierda, me ha tarado en la boca tres colatas, mis muelas también al hacer un volar. He quedado a los 12 años huérfano de mi papá, de mi mamá y de mis dos hermanos mayores. A los militares han venido quemando todas mis chozitas en parte de abajo, en Julpapampa. Entonces los militares dijo que acompáñenos a base militar. Después va a salir libre. Pero en realidad ya no ha salido de ahí mi papá. Kay tondor mi picachka, wake pura picachka, harpa kasa picachka. Dos, cuatro, cinco días eran torturados en la base militar. Día ya llevaban a las fosas comunes, en este caso estamos hablando a los pobladores de Totos, llevaron a Jarpajasa. Por aquí han llevado, la una de la mañana han sacado de cuartel de Totos. Ahora ya van a ir a sus casas a descansar, diciendo a sacado. Entonces así caminaban por piedra, tapado su ojo, amarrado su mano. Pobrecitos, cómo habrán caminado, cayendo, levantando. Eso, qué sufrimiento habrá pasado. Mi esposo también, los cinco. A mí me duele mucho lo que ha sucedido con mi hermano. Era un hombre, un hermano muy bueno, muy amable. En Lima, cuando estaba pequeño, lo he tenido en mi casa. Después ya fue jovencito, se volvió para acá. Dijo, me voy a Totos. Ahí tenemos chacra, voy a trabajar ahí.
Él hacía negocio de licor, traía pan, arroz, todo de abarrote él vendía. Así fue su vida. Concluyeron los trabajos de exhumación en fosas clandestinas de la zona de Totos, en Ayacucho. En el lugar se esperaba encontrar los cuerpos de 15 personas que fueron asesinadas extrajudicialmente por un contingente militar en la década de los 80. Y acá dice que han hecho entrar acá los cinco, dice que estaba echado en suelo. Y algunos militares estaban haciendo hueco al rincón. Entonces dice ya también, ya no sufren, ahorita va a acabar ya tu cama, ahorita vas a descansar tranquilo ya. Aquí han traído, aquí han enterrado. Hasta acá llevo, va a matar a mi esposo. Esos perros, ¿dónde estarán? ¿Estarán comiendo bien? ¿Estarán viviendo tranquilo? ¿Cómo será? Por eso abriendo con pala, con pico y abrido. Entonces lo que han amarrado, ese trapo rojo también, y sacado y tendido a esa espina, tendiendo y dejado. La vecina me dijo que tu papá y tu mamá dicen que está enterrado en Toldorumi. Bueno, fui a Toldorumi, después escarbé la tierra y sí, y encontré a mi papá y a mi mamá y a la señora Fausta. Estaba muerto. Y esas fichas para abrir la fosa común era prohibido. Nos animaban los militares, ni acercábamos. Militar chu capitán vina nira todos llactam decidisja cementerio pa chaymi kai piruna decidisja nispan nirja kai llactai com cementerio ja kai llactai com tanto runa baño kai llactai copi tanto runa baño aljojina aljojaña mi compas aljojaña apampas makinta prasunta pas aptar kuspan puramint aljo kita na kon hawachagapi wanyo ikachispan sacha kona mantapa ikoptin. Hallamos 4 restos en Carpajasa, en San Caipata más de 15. En Toldorumi sus mismos familiares sacaron 4. Después de Pajpamojo también exhumamos 4. En la escuela encontramos como 5. Esos son sus restos en la Fiscalía de Huamanga. A causa de tanto represión, tanto matanza, tanto amenaza, tanto saqueo de casas, animales, viendo todo eso ya era un temor tremendo. Entonces muchos de mis paisanos optaron por retirarse, pues, escaparse, hasta de noche, dejando sus casas, sus animales a la deriva, desesperados, se escapaban. Hasta descalzos se han ido. De acuerdo a los sobrevivientes de esta masacre, el culpable de las muertes es el contingente militar de la base de Totos, al mando del oficial conocido con el apelativo de Chacal, el mismo que ordenó las muertes de otras personas en Chuchi y que estuvo destacado en esta base. Ahí estaba Chacal, ¿no? Ajá, él era la que mandaba hacer patrulla y venían así abusando, venían todas las gentes quejarse acá, venían a la base. A la base vine, pues, a la base militar, como yo soy gobernador, dar bienvenida a Capitán Chacal. Bienvenido, mi capitán. Bienvenido, mi capitán, a este humilde distrito. Sí, concha tu madre, te arruco, me dice el capitán. Ni siquiera no me ha recibido mi palabra. Titi aparentemente era algo amigable, pero en la noche pues era pues un hombre pues feroz, prácticamente no había compasión para su semejante.
me encerró adentro en el cuartel y no me dejó salir. Yo lloraba, gritaba, pataleaba. En eso el señor me alcanzó un vaso de agua. Yo no sé qué vaso de agua me alcanzó. Yo solo sé que me había quedado ahí adentro como muerta, dormida. Y yo pienso que me habrán violado adentro, uno o dos, no sé. Solo sé que al día siguiente me ha soltado a las 5 de la mañana. Y con ese terror ya, yo tuve que huir de este mi pueblo. Este es Santiago Pico Empezante, pero su nombre Chapa era Chacal. Chacal, chay carafa, chay militar, chay chacal, nachos de nachos en amcara, chay pas abusacueta monarca. En apting mamita y piwan tiarani, winada y piwan tiach capticum pasai camispan abusacueta monare en apting me hukchalat aparirejen, japaris pepawaramuran en apting. Chay manta chay icha cabran chitaps apach animal chay car, chay animal chayta, chay militar con apach casaña. En aspam chay animal chay taps mikura chay na chay chacal. Chacal no sé, pero chay chacal niram chay señor policía chicamps chay tanera. En aspo así taps amo paya wahme chay abusawanam pahme amo paya wara señor. Y también nosotros queremos, señor, por favor, todos esos banchas, como esos caimanes generales que están abogados, metidos y redando al pueblo. ¿Qué pasa? Pero esos generales y esos comandantes, esos capitanes, ¿qué hacían? Saqueaban de los pobres campesinos, mataban vaca, chancho, hasta piel flaco, chancho. Nos dejó totalmente pobre del pobre, como que fuera un espacio, un Egipto. Así fue y pasó el pobre, pero ningún precedente no se recuerda por un distrito, por un pueblano. Era como capitán mandado, un poco cuerpudo a regular, ni muy alto ni muy bajo. Regular. Yo he pagado como inocente, yo he venido a buscar acá a mi casa un apoyo a mi pueblo, a descansar tranquila y no pensé que me iba a tocar con esos señores que no han sabido trabajar y abusar de la gente inocente. De eso soy un poco inválida, mi brazo, y también sexualmente de la violación ya no he podido superar. No he podido ni casarme porque cualquier enamorado, si alguna vez encontré, me decía que yo, porque estoy traumada, no sirvo ni para tener sexualidad, diciendo todavía me han humillado, por eso me he quedado sola. Y también porque me sentía delicada de salud y decía, ¿cómo voy a afrontar un hogar? ¿Cómo voy a traer un hijo al mundo diciendo, no he querido tener ni familia? Mira, esto, todo lo que hemos hecho antes, durante, después, es poquito hemos hecho. O sea, hay que ir trabajando, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Poco a poco, o sea, para nosotros ha sido bueno hoy día, hemos escuchado bastante. Con estas cosas hemos terminado. El único capaz nosotros pediríamos que se organice. Se organice. Lata chalaima, chayay kulati, wasi chalaima, kuti kulati, wakay lanyata, tari kulati, salaki lanyata. Y mala mano, guajan que ni te caiga la mano, ya que ni te la jamás hecho, chingaron ni guan, guasi más hecho, guayo con ni guan. Pita chingua ching, es panitija, pita guayo ching. Panitija, militar cuna, guaño chiniwa, partir chapiña, mucho guaniwa. Manas pide y cancho, no valda y pan, manas mama y cancho, no valda y pan, manas mama y cancho, no valda y pan, manas de